Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy tenemos un showcase. En efecto, tenemos un showcase. En este caso es de Gohan Super Saiyan 2 de Extreme Sea Awaken. Sí. Vamos a probarlo en dos equipos distintos. Muy él diferentes. Lo va a probar en Goku's Family. Yo lo voy a probar en Goku's Family. Y yo lo voy a probar en Androides slash Cell Saga, ¿no? Y lo va a probar en Androides slash Cell Saga. Así es. Pues básicamente es un poquito hablando de la unidad. Es una unidad muy buena. Es una unidad muy padre. Padre, la verdad. Yo creo súper divertida. Es una unidad que, pues, sí viene a suplir un poquito al Gohan Super Saiyajin 2 de LR. De LR. Porque este Gohan sí tiene defensa. Detalles. muy detalles, exactamente. Detalles importantes. Entonces, pues sí. Aquí, en este caso. Ah, chale. Pues vamos a intentar la rotación ideal. Con Gohan, no importa que te reciba más o menos orbes. Pero bueno, vamos a un poquito por el pasivo. El pasivo es más 3 de ki y ataque y defensa 77%. Si tienes un Goku Super Saiyajin en tu rotación, uh-huh. Es 50% extra, ¿no? Y también lo que voy a hacer es rotar a mi rotación para que esté ese Goku con ese Gohan. Ajá. Porque me quedó bien culera la rotación, ¿no? Uh-huh. 1.500.000 aquí normal. De hecho, también traigo al 16, lo dejé en rotación con él. Porque si sale un Goku Super Saiyajin, un Gohan Super Saiyan 1 o Super Saiyan 2, da 50% de ataque extra, ¿no? Aquí miren, vamos a ver. Entonces, qué tan bien defiende. Va a tener de amiguito a al Goku Super Saiyan 3 mono, uh-huh. Para que vean un poquito como, miren, puta, dos dígitos y eso que era desventaja de tipo. Come on. 2 millones y cacho. Así es. Es la imagen, mira, se tapó. No. Qué idiota. Pero pues sí, miren, el pasivo de Gohan Super. Ya lo saben, los links pues es básicamente el LR. El Elite Skill es Jamehameha, 3 de ki, ataque y defensa 100%, ¿no? Y tengo entendido que todos los tipos 70%. Puta, qué bueno el Elite Skill, no mames. Es correcto, ¿no? Su pasivo de superataque es ataque. Se sube el ataque por un turno y baja la defensa del enemigo. Uf, bueno, qué buena carta. Entonces, ahorita justo van a ver la mejor rotación posible para esta carta. La mía tiene dos caminos. Uf. La mía está Rainbow. Uf, no. Y miren, 3 y millones. Van a ver una muy buena. 3 millones con dos caminos nada más, muchachos. Aquí. No me alcancé a ver cuánto era porque estaba riendo. 1.300.000 en golpe total final. Va bien. Nada, yo no sé cómo se llama este video. ¿Qué? Puta. Choque. Y la verdad es una excelente carta. Toma un poco la compostura. Es una excelente carta. Si tienen ¿qué compostura? Como se llama, obviamente en el equipo esa es la mejor opción. Si tienen caminos y no le han hecho Awaken porque dicen, no vale la pena. La neta es una buena opción para ciertos eventos. Entonces yo se la recomiendo. Put. ¿Por qué te da tanta risa? No entiendo. Es que
Es que lo dijiste tan al hilo. O sea, estás como, puta, no, este Gohan, no, no, puta. Puta. Así es. Pues mira, el cel enemigo me da put, qué buen super ataque. Pero bueno, ahora sí. Van a ver ahorita cómo. ¿Cuánto pegó? No, ah, no vi, güey. Puta madre. ¿Cuál es el show que son? Pero pegó chido. Ah, bueno. Ahorita, de hecho, estoy haciendo solamente que 2,400,000. Casi que solo él haga super ataque para que podamos verlo varias veces. Ok. No, aquí recibe un super ataque, 93,000, no es mucho. Está bien. Es una expresión tan mexicana. ¿El ut? El no, ut. 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 Es como... no sé. Sí, lo es. Pero bueno, volviendo a la seriedad. ¿No? Volviendo a la seriedad. Volviendo, ¿no? Ut. Ut. Ut, no. Las horas no quedan. ¿No? Uta, se fue ese evento, pinche. Adicional. No es tu showcase, no, cabrón. Tú no estás ut. ¿Tú qué, güey? Yo, pues estoy esperando a ver qué pedo, güey. Espero no matarlo genuinamente, o sea. Yo creo que yo sí lo voy a matar, porque sí, pues claro. Bueno. Lo vieron varias veces. Bueno, ¿sirvió? En mi caso, como pudieron ver un poquito más estable, 2,400,000 cuando tienen a un Goku Super Saiyajin. En este caso puede entrar el Tech, que sirve, el de Extreme Sea Arena. Ut. 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 Y bueno, algún support y podrían estar rondando generalmente entre los 3 millones si lo tienen Rainbow, 3 millones 500 si ya tienen la mejor rotación, como en el caso de 18, ¿no? Uf, no. Así es. Pues es que pensé ahorita que vi la pantalla. Dije, nada más no está grabando, pero sí está grabando. 2,470,000, 2,500,000 básicamente. No, sí pega fuerte. Póngale. Yo les recomiendo. Sí, crítico. 14 crítico, 2 adicional. Porque si quieren que saque adicional, porque él mismo se sube el ataque por un turno. Entonces va a pegar mucho más fuerte si hace el adicional super, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Qué buen video. Eso fue todo por esta ocasión. ¿Quieres saber qué tiene el mío? ¿Eh? ¿Quieres saber qué tiene el mío? Dodge, tiene 6 de Dodge, güey. Ah, vete a la verga, güey. Tú estás 17 mal. De crítico y 3 de adicional. Tú estás mal, güey. Pues es que, güey, lo había usado. O sea, se lo había puesto desde hace un chingo. Desde hace un chingo estás mal, güey. Sí. Pero bueno, muchachos. Espero que les haya gustado este increíble shotcase. Porque fue. Estuvo magnífico. No se les olvide darle like, suscribirse. Compartir. Compartir, sí. Comentar, claro. Y muchachos, como siempre, ¡ahorren piedras! Adiós. Adiós.